Ya comienza Efficiency Siete de la noche, caballero. Buenas noches, people. Prepárense que ya arrancó. Este Efficiency Podcast por aquí por Univista TV. Son las 7, un número mágico. El 7 es un número romántico. Y hablando de 7, ahí está nuestra fémina, Maile Cuadra. Muy buenas noches, mi gente linda. Un fuerte abrazo para todos ustedes y un beso. Y gracias por estar aquí con nosotros otra vez. ¿Por qué me presentaste después de decir el 7? ¿Me puedes explicar? Porque es a la que empieza el programa, a las 7. Y el 7 es un número que a los hombres nos pone románticos. Sí. Que es entrar por la puerta del patio. Bueno, mi gente, y en los controles, ¿quién más? Joaquingo, ese colombiano que ya está cubanizado, ya está echado a perder. ¡Mi Wani! Eso es verdad. ¿Cómo están? ¡Feliz miércoles! ¡Feliz miércoles! Hoy sí no se los olvidó. ¿Ves? No, hoy está más tranquilo, eso es bueno. Bueno. No, está bien. Maile, me gusta tu blusa, estás pink. Gracias. No, viste, está más juvenil últimamente. Sí, se parece a Barney. Yo love me, I love you. Mira, Barney es morado. ¿Ah, y sí? Esto es pink. Estás muy jodido con los colores. Con los colores solamente, con la vista, de todo. Así que el chiste te salió malo. Bueno, gracias a toda esa gente que está conectando. Tengo mi teléfono enfermo en los nepios, ahí está. No conecta, no quiere hacer nada, pero yo lo voy a saludar por aquí por pantalla. ¡Juani! El teléfono se parece a los dueños. Exactamente. Juani, otra vez, ¿qué dijimos? Que se tiene que comprar. Que se cambie el teléfono. Exacto, teléfono nuevo. Y dice, y lo peor de todo es que dice que no se quiere cambiar de Samsung, pero por lo menos cámbiate uno más nuevo. No, exacto. Lo triste es que... ¡Gástate el billete, mijo! No, es que no termina de pagar este. Y entonces, esto es un Samsung Note 22. ¿Qué? Un Samsung Note. No, que viene pues con su... el Note. Juani, botar la basura. Bueno, el Note coge internet, pero bueno.
Aquí tengo la plumita que ya viene incluida. Es como un supositorio, ¿eh? Y a mí me gusta también. El iPhone lo veo un poco... ¿Cuántas veces has escrito con ese, con la plumita de esa? Nunca. Cuatro veces. Oye, saludo a Giovanni Hernández también entrando. Dice que me compro un iPhone 15. Exacto. No me gusta el iPhone, caballero. Ya lo he dicho aquí. No yo te soy... gusta porque no lo has probado nunca. El día que pruebas un iPhone, más nunca vas a usar otro teléfono. No. De verdad y que lo no. digan la gente en los comentarios. No. Que veas. El iPhone es más popular, yo sé. Pero... No es más popular, es más cómodo, más fácil, más sencillo para todo, la aplicación, todo. Bueno, te voy a hacer caso. Creo que esto se va del aire porque nunca me había pasado esto. Miren, yeah. ya. Hoy con recarga. ¿Podemos ir los dos cuando vayas a comprarlo? Sí, para que me ayude. Dale. No sé qué compra una computadora. Vale, nos vamos de compra. Y nos vamos de compra. Sí. A lo mejor se nos pega un iPhone nuevo. ¿Así mismo? Sí. Mira, aunque hay el Crazy Glue que está usando Maritrini, se les va a pegar nada. caballero, nada, 250 veces compartido, vamos con la recarga para nuestra gente en Cuba. Dice Giovanni que le mande ese a él. Si este no lo ha pagado todavía, me faltan 300 y pico de pesos para pagarlo. Lo llevo un año con él y ya es un macro güey. Pero bueno, no importa, vamos resolviendo. Maile, increíble, tú que fuiste peluquera. Este yo tema... fui, no, Bernard, bueno, corrupción. Yo sí. soy peluquera porque los conocimientos los tengo y la experiencia también. ¿Qué sí. pasó? A ver, no, yo sé que tú tienes ese título guardado ahí. No, guardado no, porque de vez en cuando lo uso. Estás esperando que te den el billetico. Del ¿qué billetico? Ah, ¿no te dieron nada? Oye, ¿no te pagaron el blower? La pobre Maile tenía una peluquería en Palávenos, en Jayalía, y agarró candela, creo que fue la pizzería, ¿no, Maile? La pizzería. Bueno, esa fue mi tercera peluquería, porque yo tuve tres peluquerías. Ah, bueno, mira, bota el título, porque te ha ido más cantidad. Dije que la tercera la vencida. Si pasaba algo, no ponía más ninguna. Bueno, no sé si ustedes han visto en redes sociales... Juan, ¿y cuál es la risa? No sé. ¿Porque me quedé sin negocio? Está de moda las barberías en Miami. Siempre ha habido barberías, pero ahora hay más barberías todavía que antes porque mucha gente que está llegando ya viene con el conocimiento y es un negocio fácil de abrir, pienso yo, ¿no? Sí, no, es mucho más fácil que una peluquería. Por favor, si puedes bajar el audio. Eres tan amable. Él piensa que está en la sala de la casa. Bueno, el tema es que esto pasó la semana, valga la redundancia, la semana pasada, de unos barberos que vinieron a darle candela a otra barbería. Horrible. De verdad que no es ético, no es profesional. Es un tanto envidioso este gesto. Sí, sí. No. Y estás pegando el micrófono ahí. Y esto parece una cafetería a las 11 en Jayalí ahora mismo. Bueno, en fin. Oh, hell no. Vamos a ver, mira eso. Tiene hasta comentarios, que yo no veo ni los comentarios. Vamos a ver lo que pasó, porque tenemos el video cortesía de América TV. Autoridades arrestaron a uno de los dos hombres involucrados en el incendio provocado en una barbería de Jayalía y a esta hora se encuentra tras la búsqueda del segundo sospechoso. Gracias, muy buenas tardes. A esta hora uno de los implicados permanece prófugo de la justicia, mientras que el arrestado es el propietario de otra barbería en la ciudad de Jayalía, en la cual el barbero afectado había trabajado antes de abrir su propio negocio. En las imágenes se observa cuando uno de los implicados revienta el cristal con una llave. Acto seguido, el otro sospechoso lanza dos bombas Molotov. Yo vine de Bacao, guaya. Me trajo este que es un antisocial. Mientes, rata inmunda. Qué feo quedó eso. De verdad que, vaya, no es... Tú sabes... Vaya, no sé si... No quiero acusar a nadie. No sé si son personas que llegaron hace poco, si son personas que llevan tiempo. Pero igual, eso está horrible. No, eso no se hace, eso no se hace. Mira, como yo trabajé en ese giro, y conozco del giro, eso probablemente lo que pasó ahí es que el propietario antiguo, es decir, el señor que fue quien le dio candela al nuevo local de uh-huh. este muchacho, que obviamente quiso hacer, tú sabes, su negocio, prosperar, traer, tú sabes, hacer su propio negocio de barbería. Uh-huh. ¿Qué pasa?
que a lo mejor, como él trabajó tanto tiempo con el otro... Se llevó los clientes. No es que se llevó los clientes, porque aquí nadie se lleva a nadie. Eso es un error. La gente se va porque quiere. Claro. Porque sigue al barbero, o sigue la peluquera, sigue la manicurista, lo que sea. Entonces, ahí está el celo. Me parece que es un celo profesional lo que hay ahí. Sí, pero igual no está bien. Porque... No, claro que no está bien, porque todos tenemos derecho a prosperar y a hacer un negocio propio. Atraparon a unos de ellos y la condena que le piden... Es más, le negaron hasta la fianza. Y al otro lo están buscando. Pero es decir, está bien hecho. No vale la pena, no vale la pena. Está caballero. Bien hecho que le hayan hecho eso porque tú no sabes el sacrificio que y el dinero que le costó a este muchacho abrir su propio negocio. Oye, lo que dice Giovanni, el mejor programa del Ejército Libertador. Ahí tenemos a Judith Fiallo, dice, activo desde Matanza. Oye, bienvenido a toda esa gente de Cuba. Recuerden, 250 veces compartido, vamos con una recarga. Y ya no vamos a calentarlo más. Que está aquí, bueno, no vamos a calentarla más. Y no se puede calentar mucho porque se nos va. Se nos tuesta. Está aquí. Me alegra muchísimo que haya venido. Ya la segunda vez que se enreda con nosotros en estos podcasts. Y somos compañeros de trabajo. Eso es un poco laboral. De hace muchos años porque coincidimos en televisión, en nightclubs. Bueno, en 20 lugares. Hoy, pay attention people, aquí en Efficiency Podcast. Trini, la reina, la reina de... No, me busque problema, esa palabra es reina. Entonces, ¿cuál pongo? Me puso Paloma Grimaldi, la amiga mía. Ay, Paloma, ¿y qué de la vida, Paloma? Bien, en la casa, tranquila, muy bien. ¿Ya se retiró? Paloma sí, Grimaldi. Está retirada ¿Cómo fue que te puso Paloma? La emperatriz del transformismo, porque dice que reina hay muchas, pero emperatriz una sola. Me gusta eso de emperatriz porque tiene una onda francesa, emperatriz. No, y para no caer en eso, porque mientras Mariloli esté viva, acuérdate que ella es la reina. Sí. Entonces, que de hecho quiero traerlo también a Danilo. Estuvimos hablando de ustedes dos en el programa pasado. ¿Sí? Sí. Porque Maritrini fue la que arrancó con esta onda de los pechos. Mira. De los pechos. ¿A qué te refieres? No sé a qué se refiere. Póngame que la semana pasada yo no estaba conectada, no estaba aquí. No, estaba hablando bien de ustedes porque son las que han mantenido, bueno, ya no, ya ahora hay una carretilla de gente de madre, pero fueron las que empezaron con esta onda de, digo yo, no sé, a lo mejor estoy equivocado, ¿eh? ¿O sí? Bueno, sí, empezó Mariloli en los 80 y después, seguí levantando ladrillo en los 2000. Bueno, pues bienvenido, bienvenida, ¿cómo te digo yo? Como te dé la gana, si yo soy como la vida de Camacho, un ratico soy hembra, yo te puedo ser macho. Me siento con esto como laica. Bueno, háblale como mujer, porque ahora está vestida. ¿Cómo tú de me mujer? Ves? ¿Cómo tú me ves yo ahora? Yo te veo una mulata exuberante. Ya, entonces, ah, bueno, entonces ya, Mariloli. Rata... No, ay, Maritrini. No, ya no la hables más. No la hables más, no la hables más. Una cosa es la ética y otra cosa es la... Compárame, pero me confunda. Mira, vienes vestida muy linda, vienes safari. Que taruño, papi, que taruño. Mira, ya, fue un chiste, Mario. Sí, de muy mal gusto. Sí, porque... los chistes de Mariloli son de funeraria. Nunca te he dicho a ti... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Que él se confundió, pero yo no. No, porque él se confundió el morado con el pin. Y eso es un pomo de Pepto Bismol. ¡Yo! Ay, mira, eso es como la diosa. Como la diosa. Como la diosa. Ay, no, pero esa es mi amiga. No. Ah, bueno, entonces, viste, no. Es mi amiga no, también. No, me retrato en todo. Bueno, es amiga mía en Facebook porque me aceptó, pero le he escrito 10 veces para traerla aquí y no me contesta ni el Messenger. Así que. Bueno, vamos mismo, a ver. Porque tú sabes, después está mal. Mira, como tengo la lengua que se me va de lado. A lo mejor le escribo yo y viene porque yo sí soy amiga. Bueno, escríbele entonces porque hace falta traerla para acá porque son gente de aquí del pueblo que hay que ayudar. Y además, estrena, mucho talento. ¿Sabe que estrena bien su canción? Una cumbia, ¿no? Sí, se va a internacionalizar, ahora viene con una cumbia. Hablamos de eso la semana pasada acá en el programa. Qué bueno. Bueno, cabrón, toda esa gente que está conectando ahí, recuerden, hoy vamos con una recarga de 250 veces compartidos este Efficiency Podcast. Nos visita Maritrini, esta muchachona que tiene una carrera inmensa en esta ciudad de Miami, en este matadero de Cabrera que estamos viviendo ahora mismo. Mira Carlitos Güey, Maritrini. Carlitos. Nos está viendo desde North Carolina. Carlitos una vez me dijo que estaba muerto contigo. No, sí, la vez que tú no viniste, que él fue el que te cubrió. Él echó los perros, Maritrini. Yo sé. Él echó los perros. Dice, no, mira lo que demasiado. Dice. Mira, el mangón de Carolina. ¿Qué mangón? ¿Qué mangón? De Carolina. ¿Quién es Carolina? El que está en Carolina del Norte. Ah, North Carolina. Qué frío. Sorry. Bueno, dice Carlitos Güey, beso a la mulata del sabor. Gracias, mi Carly, un besito. Miau. Mira lo que te está esperando aquí en Miami. Tú
déjame decirte que tienes mejor pecho que yo. Lo sé. Oh my God. Lo que no te había dicho para que no te llenaras de odio. No, 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 para nada. Pero bueno, yo soy sincera, yo lo digo. Maridrini, caballero, nos visita hoy. Y aprovechando que está Maridrini, que puede ser una especie de jurado, que dice Noel Vitay, me gusta tu trabajo. Claro que sí, el trabajo de Maridrini es tuyo, es el increíble. De Maridrini. Sí, sí. Que ella me preguntó, dice que le gusta mi... Que la tiene mejor. Yo te puedo dar mi número de mi... ¿De tu cirujano? De mi veterinario. ¿Cómo veterinario? Sí, a mí no me gusta hacer lo mismo que hace todo el mundo. Yo me atiendo con un veterinario. Si yo quedé así, tú vas a quedar peor. Peor, ¿no? Mira lo que dice Giovanni, tremenda mulatona. Muchacho, con dos Bacardí le entra tajón. Bueno, estamos en el tema este, aprovechando que viene Maritrini hoy, que es una que es jurado. Maritrini ha servido de jurado en muchos eventos. No, que actualmente estoy ahora de jurado en el Guacalito, que hay un $3,000 están dando por una competencia de canto. ¿Oh, sí? ¿Y por qué no canta? Oye, ¿hubieras cantado mejor? No, porque el tono mío no llega a lo que yo... Mi registro no llega a eso. Pero bueno, prefiero estar de jurado porque evalúo otras cosas, desenvolvimiento escénico, bueno, en fin, todo lo demás. Claro que sí. Bueno, hoy, aprovechando que estás tú aquí, yo tengo un segmento que se llama Di Tú. Y me fui a la calle a hacer una pregunta que nos gustaría que nos ayudara con ella. Tíralo ahí, Juan. El tema de hoy es los hombres que van al gimnasio, que tú lo ves muy fuerte, muy ricote, pero al final no tienen jeva. ¿Qué tú opinas de eso? Eso es pacho que pacho. ¿Cómo que pacho que pacho? Que no dan un picotazo. Larisa, ¿qué tú opinas de los hombres que van al gimnasio, se pasan el día entero haciendo ejercicio, tienen tremendos cuerpos y al final están pasmados? Se quieren más ellos. ¿Tú crees que sea egoísmo? Sí, claro. ¿O patineta? Ya patinaron. Anita, ¿qué tú opinas de los hombres que van al gimnasio, que están el día entero haciendo ejercicio, con tremendo cuerpo, qué sé yo, y al final no tienen pareja? Pues también, ¿otro cómo se llama? Parece que me olvidó el nombre. No, se le fue la señal, Anita. Sí, se me fue la señal. Anita, ¿y a ti te gusta el hombre que esté en forma, que vaya al gimnasio y eso? Obvio. ¿No te gusta el gordo ni nada? No, ni barrigas. Anita, estás pidiendo mucho. ¿Qué tú crees de eso? Bueno, el hombre puede estar bueno, tener buen cuerpo, pero el hombre para mí que se pasa el día entero en el espejo se cree más lindo que una mujer. Entonces creo que lo que le hace falta es un buen hombre. Ah, bueno. ¡Ay! Déjame decirte que ese último comentario está muy, pero muy bien. Bueno, tenemos a nuestra jurada hoy aquí, Maritrini, que dice Leopoldo, hoy sí completaron con la diva. ¡Echa! Gracias. Ay, me la pusieron dura. ¿Qué cosa? El comentario, ¿cómo defiendo yo ahora eso a mis pobres y lindos hombres? Sí, ahí voy, ahí voy. Tú compartes la opinión de estas muchachas, que muchos de los hombres que están en shape, que están fuertes, que están increíblemente musculosos, ¿es porque están más para allá que para acá? No, precisamente, ¿verdad? No. Es que yo no sé por qué las mujeres están ahora con esos criterios. Si ellas mismas están defendiendo la igualdad esa del feminismo, pero tú no sabes por qué ponen tantos espejos en los gimnasios. ¿Por qué? No, es serio, no es una broma. Es para que uno se estimule lo mismo, ¿no? Claro, pero del lado de allá. Te motives, perdón. Bueno, te estimulas también a hacer ejercicio. Claro, y en esa motivación aparece el narcisismo, y cuando ya se convierte en narcisismo, entonces son ellos lo que terminan enamorados de la figura que están viendo en el espejo. Oh, mira qué interesante. ¿Tú te imaginas? Se aman demasiado y pierden el rumbo. Sí, es verdad. Porque sí, es serio. De verdad, ¿tú te imaginas estar con un hombre que está todo el tiempo mirándose en el espejo y yo estoy mejor que tú? Y entonces tiene la mujer al lado y estar pendiente al espejo, mirarse los músculos, y lo que menos está haciendo es mirar a la mujer que tiene al lado. Yo lo que menos acabo es mirarme al espejo, porque yo en cuero soy un pomo de aceituna. De verdad, prefiero no mirar al espejo. Menos mal que tú no tienes ya espejo. No, pero además yo tuve mis tiempos buenos a hacer ejercicio y yo nunca estaba en la bobería. Tú todavía estás bueno, a ti se te puede coger todo. Por favor, por favor, mira esto, me han echado los perros aquí, Maritrini. Sí, Maile, no hablemos. Perdón, yo estoy mejor que tú 28 veces. No, obvio, tú eres mujer, vas a tener más gancho. Esa gordura que tú has cogido. Me refiero a... Es dinero invertido, no es gordura, no seas envidiosa. Ay, por eso es trauma. No, yo soy feminista. Deja bullying. ¿Cuántas veces tú no me dijiste gorda a mí? Ahora, porque bajó 3 libritas, se cree que está buena. No, 3 libritas, bajó una pila de libra. ¿Tres libritas? He bajado unas cuantas. ¿Tiene faja hasta en los dientes? Mentira, yo no tengo puesto faja. ¿Me puedo quedar callado, no? ¡Mari! Bueno, ya, estamos hablando de los hombres, caballero, estamos haciendo del tema. A ver, las mujeres que están conectadas con este programa, ¿qué opinan del tema de los hombres que van al gimnasio, que están siempre mirando su cuerpo, se meten tanto dentro de ellos
Que de verdad se olvidan de lo que tienen al lado. Se enamoran de ellos mismos. ¿A ti no te gusta el hombre musculoso, Miley? A mí me gusta el hombre, que sea normal, que tenga mira, 5 dedos de frente. Porque la mayoría de esos hombres que están así nada más que pensando en eso, inyectándose, tienen mira, cerebros chiquitos. Es como las mujeres que se hacen completas, también tienen cerebros chiquitos. Yo pienso que todo viene por ahí, ¿no? Exactamente. Sí, me da una lástima, pero bueno, igual. Yo estoy aquí preparada para recibirlos. No, verdad que con Maretrini no hay cambio. Me imagino que cada 5 de cerebro chiquito caía uno con el cerebro grande, ¿no? Entonces ya yo los colecciono. ¿Te, te ha tocado muchacho musculoso? Sí. ¿Sí? Y pero es verdad. Mira, de 10 no hacen uno. ¿Pero son eficientes los musculosos, Maretrini? Bueno, es que eso es como todo, hay de todo. Algunos sí, otros no, y otros se quedan nada más que en el músculo. Y déjame decirte, ¿es verdad que mucha pesa, eso afecta el tamaño del miembro? No, y todas las testosteronas esas que se inyectan. Todo lo que se inyecta. Y en momentos en que no funcionan como hombres. Sí, el demográfico, sí, es normal. Y muchos no pueden tener hasta ahí. Porque hay que hacer ejercicio también ahí. Yo tengo una mancuerna chiquitica así, que es para hacer bíceps. Hay que trabajar el cuerpo entero. Tú no puedes ubicarte en los brazos nada más y aquello como si fuera un lápiz. Yo no, yo últimamente lo que estoy haciendo es pecho. Ya veo, mucho prom. Mucho prom. Yo te tengo una envidia ahora mismo con esos pechos. No. Estoy a lila para arriba. Mira. No, pero también no es menos que una persona que esté en shape llama la atención, ¿tú sabes? A mí, lucen bien. Se me acabó la lengua. Lucen bien, pero tampoco, tú sabes, que se crean cosas, porque... No, y el tema es que tú los ves llegar a los gimnasios flacos, hacen un poquito de pesa y salen hinchados, que parece que son golondrinos. Sí, hay un problema con ellos también, que el 90% de las veces hacen pesa y todo va para arriba, entonces después las patas son flacas. Sí, porque no trabajan las piernas. Las piernas es uno de los músculos más difíciles para hacer, tienen que tener mucha autoestima, mucha energía. Coño, se cayó el lenguaje, no. Va a tener que darlo en el piso. Coño, eso nunca había pasado, está tumbando el lenguaje. Pero la pierna es muy pesada. Tiene que gustarte mucho porque... A mí me gusta hacer pierna más que la parte de arriba. A las mujeres normalmente le gusta más la pierna. Le gusta más trabajar. Maritini, por favor. Aquí hay pierna. Sí, pero Maritini... No, Maritini tiene muslo también. No, yo estoy bien repartida. Yo tengo un poco de todo. Sí. Tiene muslo también. Bueno, está bien. Juani, el muchacho joven de este show, que siempre le preguntamos porque es un termómetro diferente, es un millennial. El tema del fisiculturismo, ¿te interesa? Porque estás ya muy metido en tu dieta también, que quieres bajar de peso y eso. Que ha bajado de peso. Pero no me explotaría así tanto como hay mucha gente que se explota, o sea, que literalmente son más músculo que cuerpo. Exacto. Definición. A ese nivel no llegaría. Es un poco de definición, ¿no? Sí, lo normal. Bueno, entonces voy a esperar a ver cómo se pone. Ok. Coño, te va a demorar. Voy a hacer como Rudy Descartes. Esperaré pacientemente. A escondida. Hoy nos visita Maritrini. Maritrini, nos dijiste que estás haciendo entonces un evento en el Guacalito. En el Guacalito, los jueves hay una competencia de cantos espectacular de 8 a 12 de la noche. La competencia es muy buena, se llena el lugar, es precioso, grande. En la 8 y la 130, ¿qué me dices? 139. Sí. Y bueno, yo sé que no me preguntaste, pero el día 12 voy a estar en Alfaro con María Antonieta, un espectáculo, la cantante cubana María Antonieta, y vamos a estar a dúos, yo y ella, haciendo muchas cosas locas, atrevidas, y voy a cantar. ¡Ay! Bueno, si canta Bonco, eso no tiene nada que ver. Yo saqué una canción en YouTube ahora antes de irme a la gira esta que hice. Se llama... La versión que hizo Tania, que se la entregó a Rebeca Martínez. Se llama La Habitación, el Por un Pompón. Oye, ¿Por un Pompón? ¿Tú hiciste la versión? Sí, está en YouTube. Vamos a ver si Juan te lo busca por ahí. Está el Por un Pompón en YouTube. Sí, ahí sí, pero hay que poner un cortico de Por un Pompón porque nos meten un copyright. No, porque no copyright, no. Porque, ¿ah, no? No, es de nosotros, no. Ah, ¿de ustedes? Sí, pero si estamos... Pero no está registrada. Enterita, soñando que aparezca pronto mi caballito, caballo desobediente, que solo quiere montar su yegua y traer la yuca caliente para comenzar la fiesta. Pero bueno, si estamos hablando de yegua, estamos hablando de Antonio, entonces, que siempre va a los lugares con sus yeguas y sus caballos, ¿no? De mi amigo, ¿no? Porque ese es mi amigo. Chicos, quiero traerlo aquí, ayúdame con eso, quiero traerlo aquí. Está bien, yo me pongo en contacto. Si no estuviera conectado, lo llamábamos ahora en vivo y lo comprometíamos. Pero sí, a mí me cae bien. Yo, mira que nosotros aquí le damos chucho, pero en realidad yo admiro su trabajo, porque es un tipo multifacético. Sí, pero lo mejor que tiene es que es atrevido. Bastante. Sí, demasiado, porque tú viste que le importa tres pitos lo que le digan. Pero además de eso, lo mejor que tiene es que es un loco bohemio
porque es muy buena persona. Sí, ¿verdad? Eduardo es muy buena persona. Es muy entregado. Mira, ahí nos está viendo José Jordán desde Barcelona. ¡Ay, mi primo de Barcelona está conectado! Sí, ahí estaba en el comentario anterior, lo vimos ahí que estaba conectado. Ese José Jordán. Ah, yo te lo presenté antes de salir de cámara. Ah, es que me presentaste. Sí. ¿Y qué hora es en Barcelona? Son las 7 y 22. Estas son las 12 y 22 de la noche. Un abrazo para Martica Gómez, que también está conectando, para nuestra gente en Cuba, Cabero, 250 veces compartido, siempre lo digo así, para la recarga. Saludos a Arminia, también, que está conectada, Judy, Alfredito Rivas. Compartan para que se ganen la rifa, las amistades que tienen ahí, compartan. Claro que sí. No encuentro la canción, sorry. Se llama La Habitación. Se llama La Habitación en YouTube, está puesto así en todas las plataformas, Spotify, todo está. Habitación. Déjame buscarla. La Habitación. Yo te la mando, Juani. Está todo ahí en YouTube. Entonces, ¿y eso es uno de los temas que vas a cantar en Alfaro? No, en Alfaro voy con otra onda. Esto lo voy a cantar en el Gay Pride en día 12 en Miami Beach. Pero tú no paras. En el concierto grande. Oh, ya, en el Gay Pride, el concierto grande que hacen, el evento grande que hacen. ¿A nombre de quién está la canción? ¿La Habitación? La Habitación es de Tania, la Queen, en... Tania, la cantante de ese hombre. Tania. Sí, Tania. Está en todas las plataformas. ¿Y qué es de la vida de Tania? Tania bien, componiendo y trabajando y... No, caballero, no, mira, ya quieren comprometerte. Dice, ¿la mulata no va a donar una recarga? No. Bueno, si hoy es parte de eso que estamos haciendo, la recarga, estamos donando. Saludos, Maritrini, y Cari López te está saludando. La Cari, un besito, mi amor. Ahí está, Bektuki Fer, hola, estoy en apagón. Coño, Betty, Candela, está en Cuba, pobrecita. Sabes que ahí ya no dice, se va a la luz, dicen, viene la luz. Viene la luz. Y aquello está fuerte. Bueno, en lo que encontramos la canción que tiró Maritrini, el porompompón, ahí tengo a Juan y Opinión Celoco buscando la canción. Pero si está así mismo, La Habitación. Estoy yo como si fuera María Antonieta con una peluca blanca y un y somos tres, cuatro. Bueno, lo que no encuentra Juan y no lo encuentra nadie. Pero ahí está. ¿Ese es el vestuario? Ahí está en la pantalla. Ah, sí, mira. Ay. Venga pronto mi caballito, caballo desobediente, que solo quiere montar su yegua y traer la yuca caliente. ¿Y eso? Mirando televisión, comiendo por colección, haciendo... ¿Y ese caballo? Oye, pues tiene una cara sofocada el caballo, ese asmático. Bueno, ustedes saben, pueden buscarla. Se llama La Habitación, ¿no? La Habitación, el porompompón. El porompompón, un poco calentón el video, pero está un poco... Sí, porque la canción es caliente, es un tipo house y la canción está... Y sube, está riquichita. Tiene que ver también con los veterinarios, ¿no? Por el caballo. Por el caballo. Ay, qué malo eres, Dios mío. No. Dice Betty que esté rete compartido nuestro programa de hoy, nuestro podcast de Efficiency aquí en Univista los lunes a las 7 y los miércoles también. Hoy nos visita Maritrini. Y Mari, ahora viene una chismosa, que es una de las colaboradoras nuestras, que es Rosamela, no sé si tú la conoces. Es del tiempo de Mariloli. Ay, mijita. Ella viene de Los Vernáculos. Entonces no la conozco. Año 99. Yo soy de Voto 5 para acá. De Voto 5. Tú sabes que yo me presentaba en un lugar, cuando éramos Los Vernáculos, que empezamos aquí en el 2000, 99-2000, se llamaba el Seahorse. Nosotros nos presentábamos los sábados. Y los viernes estaba Mariloli y Paloma Grimaldi. Sí, me acuerdo de... Sí, porque de esa época era Yuri Mastrosimoni, Paloma y sí, Mariloli. Que Paloma tenía los senos hechos y más de un hombre se le salía la baba. Sí. No, y tremendo cuerpo. Sí. ¿Verdad que sí? Oye, no son peos, es la silla que está falta de grasa. No, esto no me dejó bien. No te asustes porque... Ahora mismo estoy en el cosmo. ¿Qué dicen, Minia? Rosamela, la más loca. No es loca, caballero. Lo que pasa es que es chismosa. Que hay una diferencia entre loco y chismoso. Mira, Maritrini es loca. Y chismosa. Loca es el nombre, chismosa es el apellido. Qué rápido cogió el mensaje. Qué rico trabajar con gente que le sabe esto, ¿verdad? Bueno, nada, ya viene por ahí nuestra farandulera Rosamela. Ay, qué desgracia. Lo que se diga o se vea en este podcast no es un fin de ofender a nadie y mucho menos ridiculizar. Este podcast es para divertirnos. Prepárense que llegó la chismosa XL de verdad. Tiradera de pelo, chismes, lo último en farándula. Oye, te lo traigo yo, Rosamela, la chancletera de Jayalía. Bueno, y como ya saben, viene la vieja envidiosa, porque como llegó una diva de verdad a este programa, que es Maritrini, ella no se podía perder este programa. Y con ustedes, Rosamela.
Dios mío, qué rico está esto. Déjenme decirle una cosa. Estoy contentísima. Hoy me siento realizada porque tengo una muchacha del mando mío. Me siento plumífera. Ay. Ya tú quisieras lucir como luce ella. Bueno, yo cuando empecé en este mundo, Maritrín iba al círculo infantil aún. Estaba en Pioneritos del Futuro por allá. Ay, no. ¿Qué edad tú tenías en el 99, Maritrini? 14. Ay, ya, a poquitas millas. Esta gente está muy mal en la matemática. Ay, sí, ¿por qué? 14. Bueno, pues nada, bienvenida, Maritrini, a este Efficiency Podcast. Yo te tengo un poquitico de rencor a ti, porque una vez fui a buscar trabajo ahí a Azúcar y dijiste que ahí no trabajaban viejos. Y entonces yo... ¿Cuándo fue eso? ¿Fue conmigo o te equivocaste? No, fue contigo. Y mucho menos con esos cuerpos, mija. Bueno, niña... ¿Tú no has visto los cuerpos que salen ahí en Azúcar? Perdón, yo no quería verla, yo quería trabajar de portera. No, es que ese es el problema, que vas a espantar todo el público. Ay, ya. Maile, siempre estás en la misma historia con ese cuerpo que tienes de saco de arroz. Perdón. Ay, qué envidiosa. Mira lo que dice Mini, Rosamela, lo que no sabes tú, no lo sabe nadie. Así que ya ustedes saben. Aquí está Maritrini, que me va a ayudar mucho en la parte de la farándula, porque ella sabe mucho del mundo este artístico. ¿Nunca te da por ser farándula, Maritrini? No, porque hay que llegar muy lejos y prefiero no buscarme tanto problema. No, porque ¿para qué andar con 12 de espalda cuidándote la vida? Ay, no, niña, no estoy para eso. ¿Qué dice? Lo mejor de Maritrini es el gran ser humano y profesional que hay detrás de ella. Ay, Alexis es una super persona, lo conocí en el canal 41, me lo presentó Bonco, y para mí es tremendo tipo. Ay, gracias. ¿Quién es? Carlito Güey. Ah, Carlito. Ay, gracias, acuérdate, Cali, que está muerto, sí, contigo. Sí. Ay, verdad. Cali, gracias. ¿Qué dice Leopoldo? ¿Que es la misma blusa que me puse el lunes? Sí, yo sé. Él no tiene más dinero. Ay, para verdad, poderse comprar un Alfred nuevo. Es verdad, dice que tengo que ir al Flamingo ahí, sí. Por lo menos yo le compré un blume y se lo regalé, pero no se lo quería poner. Ay, Cari López, Maritrini, trabajamos juntas en los Panamericanos. Desde ahí te conozco, siempre te he admirado. ¿Tú eres deportista? No, pero cuando hicieron los Juegos Panamericanos, vieron un salón que fue lo mejor que tuvo Cuba en aquellos años, en la Villa Panamericana, y ahí escogieron a los mejores, y ahí estaba yo. Ay, Dios mío, esta chiquita, qué suerte ha tenido. Sí. Qué talento desde chiquita. No, ¿ves? No, es que no, mi talento ese es buena gente y abrirme las puertas para que las puertas se mantengan abiertas. No, y me asusté cuando empezó el programa porque se le cayó una uña. Dije, ay, Dios mío, va a salir. ¿Por qué tú eres tan chistosa? Va a salir una uña. Ah, no. Ay, qué envidiosa es. Miren aquí, caballero. Te miren. Dije que es una envidiosa. Tienes una lengua. Por eso tienes ese cuerpo como lo tienes. Bueno. Ay, estoy no es un cuerpo, es un puerco. Ay, no vienes más. Mira. Ven, ya la trae. Ay, Dios, la traigo yo. La que no vas a venir más eres tú, vieja chismosa. Con ella siempre se pasa bien porque es una muchacha muy rápida, una muchacha con una larga trayectoria. Yo no sé la otra parte si es larga o no. Bueno, vamos a empezar ya con la farándula. Sí, claro que sí. ¿Qué dice Mini? Maritrini, ¿en qué municipio vivías? ¿En cuál de ellos? Porque viví mucho. Viví en Habana del Este, viví en Luyanó, viví en El Vedado. Y viví en Bricor. No, espérate. Ya viniste para acá. Crossover. Estamos hablando de Cuba. De Cuba, viví en Plaza, en El Vedado y en Centro Habana. ¿Pero dónde naciste? Nací en El Vedado. En El Vedado. Ay, qué fina en El Vedado. Yo nací en Hija de Galicia. Yo tengo mi peregrí fino, que parezca. Por eso que radicaba en Bricor. ¿Eh? Yo tengo mi peregrí fino, no todas negras comen arroz, toman café. Niño, te equivocaste, ese es el Totí. Ah, es Totí. Bueno, el Totí no es negro. Bueno, la hembra es mulata, es decir, es media... No, me equivoqué, espérate, perdón. Es, ay, mamá y todos los negros, por eso porque dije que yo no tomo café. Ah, ya, no, pero dijiste el arroz. ¿Qué tiene que ver el arroz? Ay, ya, déjalo ahí. Ay, ya. Sí, ya, ay, ya. No te compliques. Bueno, vamos con el strike. Ay, qué uno. Mal están. ¿Strike uno? Qué mal están las dos. Ahí está. Miren esto, Maile. Tú que siempre la estás defendiendo, que si las mujeres facturan, que si llora, que... Bueno, controversia en redes sociales. Captan a Shakira de la mano de Anuel AA y la acusan de traicionar a Karol G.
Ay, dígame. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué traicionar a Karol G? Ay, yo no sé. Ella eso fue lo que salió. Ella tuvo una colaboración con Karol G, ahora hizo otra con Anuel, porque ya esta es la segunda que ella hace con Anuel. Así que yo no le veo nada de malo a eso, son amigos. ¿Y por qué Shakira se tiene que pelear con Anuel? Porque se peleó con Karol G. ¿Cuál es el problema? Bueno, eso no tiene, sí tiene que ver porque yo trabajo con Juanito y jamás le he cogido la mano. Pero que eso no tiene nada que ver. Es que la gente son muy mal pensadas. ¿Tú por crees favor? Que sí. Shakira está últimamente manda a correr, Juan, y defienda a tu gente, que Shakira es colombiana igual que tú? Ah, que salga con Anuel. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Pero aparte, no, pero si Anuel tiene su pareja. Ah, ¿y? No, pero... Ay, estos favor. Muchachos de ahora, que es un cachombrero. Que sea relación abierta. ¿Qué cochambre? No, no, Juan, y tampoco ¿en así. Qué les afecta a ustedes? No, es que no son pareja, son amigos y hicieron una colaboración nueva ahora. Con Karol G también empezaron siendo amigos y grabando canción. Sí, así empezaron. Una todos. Canción. Maile, bueno. Vamos a preguntarle a Maritrini. Yo no sé si ella está metida en este mundo farandulesco y este tema de Shakira que está suelta y sin vacunar. Yo no sé. Ella no está suelta. Ella lo que ella, cualquier cosa que facture, ella está ahí en el número uno. Ay, exactamente. Está haciendo billete. Y además, sí. Karol G y ella terminaron y ella tampoco está para eso. Aquí la que está libre soy yo, que me lo presente y todavía no pasa nada. Ay, Dios mío. Verdad que Maritrini está, que se jama una cucaracha en el aire. Mira. Te dije que vine con hambre hoy, cuando empezó el programa. No, y vienes de safari. Oh, yeah. Oh, yeah. Susana, saludos, a que te aruño, papi, a que te aruño. No, que se te caen las uñas. No, papi, no, mami. Ay, verdad, mami. Se te caen las uñas. Ay, es con esa cuerpa, no me con no. Esta cuerpa no la veo mujer. Ay, Dios mío. Es que ni transformándose. Ay, Dios mío, no, yo me descuidé. Yo me descuidé. Mujer. Los últimos años me descuidé mucho, yo soy diabética. Diabética hipertensa. Ay, es una magdalena esa que me comí ahora en Barcelona. Ay, Dios mío. Ay, ¿estuviste de gira? ¿De gira o de viaje? De gira. ¿Ah, sí? Sí, sobre el mismo lugar, como la Tierra, en su mismo eje. No, pero es verdad que estabas por Europa. Algo de eso escuché que estabas hablando con Benny y yo estaba quedando escuchándolo todo. Es chismosita. ¿Sí? ¿A dónde fuiste? A Barcelona. Ay, me y encanta. A Málaga. Me encanta. Me encanta España. Sí, muy bonito. Ay, sí, muy rico. Yo estuve en Madrid y qué rico Madrid. Y la comida muy rica, muy barata. Sí, sobre todo la tortilla. No, y la leche. Sí, la leche de es ahí. Es más barata. No, y es más densa. Sí, no porque es orgánica. Si no es esa leche que te dan aquí, que la han pasado por agua 10 veces. No, por agua. Eso tiene un cubo de agua arriba. Entonces, ¿y te fue bien en Europa? ¿Hiciste algo? No sé. ¿Y cómo caímos en Europa si estábamos en Shakira? Ay, ya no sé. ¿En qué momento cruzamos ese chat? No sé, porque es que Rosamel es así. Ella hay que ir, hay que viajar. Hay que viajar, Maile. Yo sé que hace años tú no sales de Kibisken, pero hay que viajar. Ella no sabe, no es que... Oye, buena pregunta. ¿Qué pasó? En las fotos que subió Berna en España, ¿en ninguna apareces tú? ¿Cómo que no? No. ¿No? No. ¿Tú estabas en la bodega? No, porque o... yo era el que estaba tirando las fotos. Entonces yo le decía, póngase, y yo tiraba las fotos. Pero si se estaba tomando una selfie. ¿Eh? Berna se estaba tomando selfie. Juanito, no. Juanito, ella nunca ha ido a España. Mira, vamos con el strike 2. Lee la pantalla, que me gusta lo que dice. ¿Qué dice? Maritrini profesional. Gracias. Ay, ay, ay. Ay. No, ahí sí ya. Se viene bomba musical. Sí, es una bomba. Ay, no. Yailin anuncia su primer proyecto discográfico y así luce en portada. ¿Pero qué le pasó? ¿Tuvo un accidente o algo? No, pero me encanta porque está original, está diferente. Ay, sí, parece un brócoli, Maile. ¿Pero por qué un brócoli? ¿Pero está qué original, es eso? Está diferente, está pero, artístico. Maritrini, Yailin canta. Yo no sabía eso. A mí particularmente... Esa muchachita no me llega por ningún lugar, no sé, las redes sociales están volviendo a la gente loca. Qué bueno que facture, que funcione y todo, pero ay, se está muriendo todo. Hay en que la escucharla. Foto no está fea, porque está creativa. A mí me gusta, está sí, creativa. La foto tiene su tarea, pero ella, esa niña no es artista. No, ella no es nada. Y como hay muchas más que están por ahí metiendo con la caretona, y no pasa nada. Como tú. Sí, sí, no, ya pasará. Yo le pregunto a Takechi, ¿qué ¿a tiene quién? Ella? ¿A quién? ¿A quién? Ella no estaba con Takechi y hiciste... Takechi no. No, Takechi. Tekachi. Ah, Tekachi. No, Takechi era mi maestro era de judo. No, y un era amigo mío. Y un amigo mío que se llama Takechi también. Ay. Te cachi, le pregunto, ¿qué tiene ella que no tenga yo? Ay, Dios, ya va a seguir calentando. Ah, ya yo sé
sé las por redes qué. Son para eso, para calentar. Sí. Ya yo sé por qué a ti te cae mal ella y no te gusta como artista. Es que tú quieres tumbarle el novio. No, hombre, no. Yo pienso que Yailin tiene que dedicarse a hacer mucho ejercicio de pierna. Ya, en serio, a mí como artista, no sé, no le, es que no le veo. No. Lo de ella todo es polémica y tontería y verdaderamente no canta. Es muy bonita, es muy bonita. Ella, tú sabes, está, es simpática. Juanito está hoy switchando como el diablo. Mira, está hablando Maritrina y sale la cara mía. Mira. Eso es que se pone. Buena, ¿cómo estás, Fito? Ay, Fito, padre, ¿cómo ay, estás? Ay, este muchacho tan bueno. Bueno, nada. Yo pienso que ella, al César lo que es el César, ella no canta, si no esperemos a que salga el tema, claro. Eso viene con autotune. Sí, sí. No, no, pero no. ¿Hasta cuándo son los 15 de Jacqueline? Cada vez se degrada más el arte. Claro, pero está haciendo dinero. Bueno, qué bueno, ¿no? Bueno. Yo lo primero que dije, no quiero que suene a envidia. Qué bueno que está haciendo dinero, pero estamos hablando como artista. Me quedo con el tema de Maritrini, el porompompón. Sí, o me quedo yo con Anuel. ¿Con Anuel? ¿Te gusta Anuel? Ay, no. ¿O la doble A? Yo lo que tengo es la triple A. Ah, sí. Ah, bueno, esas son más chiquitas. Sí, pero duran la doble A es más grande. Pero duran más. Ah, duran más. Ah, no sabía. Ay, ¿cómo estás, Odalmi? Dice que somos lo máximo. Gracias, cabrera, por estar conectados ahí. Sigan compartiendo esta locura 250 veces para... Ay, da la recarga, qué pobreza. Y nada, hay que seguir para adelante. Yailin, mija, tú serás la más viral. Yo no sé, bueno, viral, porque es un virus. No, ella se hizo famosa en República Dominicana por un bailecito que ella hacía, ¿no? Pero no, es un bailecito, no un cantocito. Bueno, pero ella cantaba y bailaba y ella se hizo viral allá en Santo Domingo. Y eso le abrió pero las puertas. Pero no todo lo viral es bueno. Pero le abrió las puertas, bueno. Señores. Mira, tiene una hija con Anuel, se casó con Tekashi. Bueno, se tiene va a casar. Tiene una hija con Anuel y siempre está fajada con Anuel porque ni la hija lo conoce y él está reclamando. Bueno, sí, 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 todo sí. Eso lo que le aporta es buena economía. ¿Quieres que te diga una cosa? Sí. Yo no creo ni eso. A mí me parece que todo eso es... Todo es un invento, todo es una mentira para crear polémica. No, pero una polémica muy fea, porque yo no voy a dejar que jueguen conmigo para darle mi paternidad. Sácala, como hombre. Por favor. Sácala. Sí, sí, Maile, no. Yo no sé qué está. Ese... No, es verdad, porque es que yo no puedo entender cómo una mamá no deja ver a. Tú sabes, sí, que su papá vea. Porque a la hija. No es una buena mamá. Ay, si tú supieras lo que es una buena mamá. No pasa eso. Yo sé lo que es una buena mamá porque yo soy una buena mamá. Ah, y yo soy otra. Ay, no, tú no eres ay, mamá. ¡Ay! Ya. Eso sonó burdo. ¿Qué pasa con ese? ¡Ay, Dios mío! Y ahora que viene ese bautizo, eso no pega ahí. Mijo, sí. Mamá de madre. Y yo no seas mal pensado, que okay, loca. Okay. Niño, ¿de qué tú estabas pensando? ¿Eh? No, esta yo. Señora. Nosotros estábamos hablando de madre. Ah, estamos hablando de maternidad. De maternidad. Ah, ya, y tú estás en otra cosa. Ya, no, yo me estaba mirando a Maritrina y amamantándome ahí. Bueno. ¿Qué trae bien ahora? Ah, el tres. Ay, qué despiste. Niño, el tres, niño. Bueno, esta muchachita Daniela Reyes, no la conozco, simplemente la veo en redes sociales, comparte fotos en La Habana y sus seguidores reaccionan diciendo, ¿qué parte de Cuba es esa? Debe ser un hotel. Sí, ¿verdad? Eso luce como un hotel. ¿Pero qué cosa es ella? ¿Influencers? No sé si es influencers. Hay que decir las cosas con acento. ¿Y por qué la traímos si tú no la conoces? Ya tampoco, ni yo tampoco. Pero en las redes sociales... Pero es que ella por traer... Producción, ¿pero quién es? Ay, Maritrini, qué cruel no, eres. Pregúntale a la vieja, que es la que trae el contenido. Pregúntale voy a darle base, Esta muchachita era la novia de Yomil y el Dani. ¿El que falleció o el otro? No, el que está vivo, niña. Yomil. Que ella... No, es la otra, la que del difunto, que es la que vive en Corea, con un coreano. No, esta es ella. Ella está en México, creo. ¿La del difunto ya está casada? ¿Y que tú quieres, niña? La vida sigue. Ey. Sí. ¿Y con un coreano? Ay, Dios mío, sí, el muerto al hoyo, el vivo al pollo. Sí. Ah, con un coreano. Con mucho dinerito. Hasta que la tenga chiquita. Bueno, en fin. ¿Y que tú sabes eso? Porque son asiáticos, todos son fichas de dominó. Porque tú has probado alguna. Ay, niña, por favor. Ella mira. No, pero yo sí. ¿Fuiste hasta Asia? No, fui hasta la muralla de China. Ay, yo pensé que te había ido a un buffet en Hialeah. Ay, no puedo. Ay, qué cosa. Bueno, esta muchachita, esto es feo, que tú vayas a Cuba a especular
Que tú vayas a Cuba o ella vive en Cuba. No, ella no vive en Cuba. No, ella no está viviendo ya. Ella vive, creo que aquí o en México, en algún país de eso. Ella está, creo que está por México. Bueno, entonces, con más razón, la razón me la estás dando. Eso es un hotel. Ella se quedó en un hotel y ella está en un gimnasio, un hotel en Cuba. Pero ¿viste lujo? La calidad, ¿viste la calidad? Sí, no, claro, niña. Pero es un lujo que no se pueden dar los seguidores de ella, que son de ahí mismo de Cuba, que cuando ven eso les impacta. Gracias al comunismo. Pues yo me acuerdo cuando Berna hacía ejercicio en Cuba, era en el patio del vecino, con dos pesas viejas. Oxidada. No, que si te caía en un dedo te daba tétano. Y esta chiquita estaba como si estuviera en un LA Fitness. Ay, Dios mío, qué cara tienen esta gente. ¿Qué cara? Así cualquiera va a Cuba. Bueno, pero no todo el mundo entra a esos hoteles. Cualquiera menos yo. No, ni yo tampoco. Ella a mí no se ha perdido nada ahí. Yo no critico al que vaya por la familia, pero que va a ser turista sí lo critico. No, al hotel me refiero. Si yo tuviera algo importante, que en cualquier momento pudiera ser, porque me queda familia y todo allá, pero yo me recuerdo que cuando estaba penalizado el dólar, etcétera, mi padrino de bautizo, como tú, era catalán, en paz descanse. Y mi padrino, cuando venía, que íbamos a llevarme a querer entrar a cualquier lugar, me recuerdo ni el Itaú. ¡Ay, el Itaú! Ni el Itaú, ni tan siquiera ni en el Itaú. ¡Ay, como yo descargué en ese puente de madera! ¿Qué cosa es el Itaú? ¡Ay, niño, un hotel que hay abajo en la playa! Por Guanabo, por allá, como que en la playa. ¿El puente de madera? El puente de madera, correcto. Y yo me recuerdo que no me dejaban ni pisar la madera del puente. Ni la madera del puente, porque ay, como yo dejé yo niño regado cubano, en ese puente. Y como yo era cubano, entonces imagínate tú. Entonces yo tengo como, lo tengo ahí, hasta que no, yo no le puedo estar regalando... Mi sacrificio. Eso fue un trauma en aquel tiempo. Ahora es al revés. Ahora puedes irte con un carro para allá, lo compras y vas dentro del carro, entonces tú quieres. Ay, niño, entonces, esa muchachita ya no está con el muchachito este cantante. Con Yomil, no. Ya no está. No. Bueno, seguro a lo mejor él. Bueno, nada, en fin. Vamos con el Messenger de hoy, que también está tierno. Me gusta el Messenger de hoy. Ponlo, Juani. Miren qué lindo Maluma en sus primeros días. Yo no sé si está contento o cansado. Miren esa cara. Ay, María Purísima. Ay, ¿qué pasa, Maritrini? Ay, que ese niño está tan lindo. ¿Quién? ¿El bebé o Maluma? Maluma. ¿Es una hembra? ¿Es una hembra o un machito? ¿Qué es, Juani? Es una mujer porque se llama París. Ay, qué linda. Ay, qué linda. No me hables de París. ¿También fuiste a París? The festival. Ay, Dios. This se le montó Madame Frufru. No, Josephine Baker. Oh, ya. Ay, me hiciste recordar. Ay, qué lindo el niño. La niña pasado. De Maluma está muy bonita. Sí, pero la cara y de está Maluma. Feliz con la paternidad. Ay, pero esa cara es de cansancio, de trasnochar. Mi hijo, claro. Mi hija, claro. Niña, define. Claro. Define, porque imagina. Ponerte a wifi. Es que el problema es que ella es un ella. Entonces se sabe. ¿Qué es lo que es? Sí, bueno, muy linda la niña. Yo pienso que ya cuando uno tiene un hijo, la vida como que le cambia un poquito. Ya no hay ese tiempo que tú tenías antes. Uh-huh. Ya tienes que madrugar. Los niños son como los sistemas de alarma. Cada 3 horas hay que darle leche. Él lo está disfrutando muchísimo. Y si no puede, aquí estoy yo de maestra sustituta. Aquí estoy yo. Si ay, la niña mío. Lo que no puede es pasar hambre, ni tú tampoco, Maluma. Ay, Maritrini, ¿qué es lo que te gusta de Maluma? Para serte sincera, todo. Ay, yo lo veo tan feo. Ay, ¿de veras? Sí. No, dime la verdad, sí, ¿de veras? Ay, sí, estaba búho, feo. Está feo. Ay, caballero. Ay, Maritrini, está feo. Perdón, él está feo. Ay, Maluma está feo. Qué envidiosa tu voz. Esta ay, mira, Maritrini, déjala que se defienda. Si tú ves el novio de Maile ahora mismo. Es muy lindo. Sales corriendo. Mentira. Mentira. Maluma no es un hombre feo. Maluma es muy bonito. Es una versión de Ponce de León, pero más gordo. Mentira, no le hagas caso, Mari. Maluma es muy bonito. Mi osito es muy lindo. Además, si fuera feo, en el caso tuyo, que la belleza está en el interior. Exactamente. Osito. Osito. Ah, ya sé. Winnie the Pooh. Osito. Entonces es un gordo de mierda. No. Ay, qué envidio. No, ay, mío. Sí. Osito. Sí, lo acomodó mucho. Lo acomodó. Osito. Un peluche, osito. Yo no he visto un oso flaco. Todos los osos que he visto son peludos. Peludito, sí. No, peludito, pero tampoco. No, un oso con bíceps, ni carajo, ni trice. Bueno, le está hecho trice. Ay, qué envidiosos son. Osito. Osito, ay, Dios mío. Para el programa enseñas una foto de osito. Sí, no, niño, no, ¿para qué? Es una colchoneta. Bueno, me tengo que ir. Oye, ¿qué te pasa, loca?
¿Él nos está viendo? Claro. ¡Ay, I love you! ¡Ay, perdón! ¡I love you, mi amigo! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, él sabe que esto aquí es chucho, machucho, porque de eso se trata! Es humor negro. No, el que está oscuro aquí eres tú. Yo no soy oscuro, es un lunar que me coge todo el cuerpo. Un lunar que te coge el cuerpo. Mi amor, lo que pasa es que son unos envidiosos. Gracias, Olivia. Dice, éxito para ese gran equipo. Ay, Dios mío, qué rico. Somos famosos sin dinero. ¡Qué rico! Bueno, pero compartimos lo que tenemos porque vamos a dar una rifa de una... Una recarga, Juani. Ay, por cierto, ¿cuántos compartidos hay? A ver, vamos a ver. A ver si... Compartan, mira qué bueno. Sí, damos esa recarga. Dios mío, estoy sin comentarios de la semana pasada. Ay, Dios mío, este teléfono que... Ay, parece pero que me lo dieron... De Berna, ¿qué tú haces con el teléfono de Berna? Me lo dieron en Social Security. ¡Mira! Dice, qué despellejo, parecen lobas. ¿Qué, parecemos lobas? Sí, estamos despellejando. La única que parece lobo aquí soy yo por el vestido. Tú estás entre dinosaurio y dinosaurio. Yo soy un ropero. Juan, y compartido, niño, que es para hoy. Que se 90 nos... compartidos. Ay, qué pobre está esto hoy. 90, yo voy con 159. No, niños, esos son los que están en vivo. Ah, los tuyos que están compartidos. No, Pipo, los compartidos. O Pepa, o Pipa. Bueno, me voy. Pupo. me voy. Ay, gracias, Peritrini. Fue un placer estar al lado tuyo. Una, ¿cómo es que se llama? La emperatriz, ¿cómo es? La emperatriz del transformismo. La emperatriz del transformismo con una vasta experiencia en este mundo del show. Enséñale algo a ella, por drag queen. ¿Es así, no? Bueno, sí, de las noches. No, y a veces por las tardes también. Mari, dale un poco de clase. Inclusive por la madrugada. ¿Oíste, Mari? Dale un poco de clase a Leyes. No, ella lo que hay que buscarle es un diseñador de moda porque es una caja fuerte. No, no le he podido coger la combinación. Flores, rayitas. Yo me he visto como los pacientes de HMO. Me tengo que ir. Gracias, bye. Ay, me sácame. Ayla, yo no sé, tú tienes una clase de descarga con Rosamela. Es que no la soporto, La pero uno, y ahora que la aceptaron también. Ahí está Fernando, ahí vi a Fernando comentando algo. Mírame para atrás ahí. Ay, ay. El comentario de el novio de Maylé, por cierto, que nos está viendo. Elocito. Dice, dile a Berna que mañana voy para allí. Saludos, Fernandito. Bebé, tú estás rico así. Pobrecito. Ay, Dios mío. Ningún pobrecito, si a mí es la que me gusta. ¡Ah! Entendí por qué no le gusta Maluma. Pero conectado. Pero mira, si Rosamela te lo dijo, no, que eso es lo que venía. Perdón, pero Maluma está feo de cara, de cuerpo y de todo. Por favor. No. Bueno, no, sí. Vamos a discutir eso. Juani, ¿tú ves a Maluma un hombre buen parecido? Claro que sí. ¿Tú lo ves bonito? Claro. Ay, no. Ay, qué feo está. Imagínense ustedes. Bueno, caballero, ya empecé a empañarme. Espérate. No, yo le moví aquí sin ver una foto de Osito. Pero si él salió ahí. Él salió ahí en... No, no lo vi. No, es que no vi. Osito, coge mi teléfono para mandarme una foto por WhatsApp. Maritrini, ¿te gustan las playas de nudismo? Chico, sí me gustan. No soy practicante de ellas, pero sí me gustan porque veo que son gente que están liberada, sin perjuicios, donde hay que tener una mente equilibrada con el espíritu para tú poder llegar a eso sin complejos, sin saber si el cuerpo es bueno o malo. Ellos son totalmente almas libres. Pero tú sabes que yo una sola vez fui de curioso, ¿no? Y vi mucho Medicaid. Y dije, coño, me equivoqué. Bueno, pero eso no, no, pero también fuiste a lo mejor un día que no era eso. No pasa su tamaño porque ese Medicaid viene con esa mentalidad a lo mejor de cuando no era Medicaid. Pero yo he ido, he frecuentado muchos lugares fuera de Miami también que se practica y yo trato de comportarme a la altura de... Vaya, no soy de los que me quito la ropa porque yo no estoy equilibrado para eso, claro. Pero yo trato de comportarme con el respeto de que ellos encontraron su espacio, yo por poco le piso un seno a una señora mayor que había porque sí, lo tenía así para los lados como los brazos abiertos, cogiendo sol. Ay, no. Y yo que venía dije, coño, por poco le piso la teta a la vieja, pero sí... Porque las tenía como si fuera una africana para los lados. Sí, pero se sentía ella libre y sin complejo. Sí, claro. Ya, ¿ves? Entonces, mira, eso donde ahí está. Tienes a muchacho, ¿ves? Se le ve la cabeza nada más, para que tengas una idea quién es el osito. ¿Viste?
Sí, pero es que yo soy, no, soy Virgo, no me conformo con la cabeza, yo tengo que ver el tronco. ¿Eres Virgo? Sí. ¿Yo también? Ay, por eso. No, porque si tú ves, si tú ves a mi osito, me lo vas a querer quitar. ¿Qué día, no, qué día eres? No, yo respeto a los hombres y las mujeres ajenas. No me parece. Y si ¿qué él día eres, se descuida un poco. No, no, si Manetín le sigue la bajanda, le da bajanda. ¿Qué día de septiembre? 5. Yo el 16. Y mi hija más pequeña nació el día de mi cumpleaños, así que... Mira eso, Virgo también. Y mi otro hijo nació el 24 de septiembre también. ¿Sabes? Estamos todo el mundo... ¿Y los otros dos? Otra fecha. Bueno... 24 es las Mercedes. Sí, las Mercedes, las Mercedes. Es una familia muy linda. El folclore, gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, hay una muchacha que está hablando de esto, que el comportamiento de los cubanos aquí en las playas de Miami, de unismo, que creo que hay una sola que está por ahí por Hallover, si no me equivoco, ¿no? Esta muchacha yo la he visto, la oigo mucho sus comentarios, me gusta. Sí, joven. Ella dice viviendo en los Miami. Ah, ya. Joven en playa nudista de Miami asegura que los cubanos no saben comportarse en estos lugares. Me imagino el tipo que viene desaforado a Cuba, sin jefe. En Cuba le llaman los disparadores. ¿Cómo es que le llaman? Disparadores. Los disparadores. Los disparadores. Disparador. Los mirahuecos. Los mirahuecos, los disparadores, también. Sí, sí, sí. Pero ella seguro que se refiere a eso, al que está recién llegado, que no tiene esta cultura. Bueno, yo tampoco la tenía cuando fui la primera vez. Me quedé y dije, wow. Y me fui porque me asusté. Había mucha caguama. Pero... Sí, pero claro, fíjate que yo estoy como abogado del diablo. Para eso estoy de jurado. Pero, es decir, toda esa gente que llega, incluyéndote a ti en ese momento, tienen que aprender que hay un dicho que dice, a donde fuere, haz lo que viere. Si es una playa de nudismo, tú estás invadiendo un territorio que no es tuyo, tienes dos opciones. O es de irte, o es de ser tolerante y quedarte ahí. Exacto, no puedes quedarte mirando. Hay una muchacha... Como tú, que estabas mirando a la señora, que si te... Exactamente. No, no, pero yo la miré porque si no le piso un seno, pero... Pero es que las personas que van a ese tipo de playa van a lo de ellos, pues, ¿no? Un seno, no, lo que tenía... No van a ir a buscar ni mujer, ni hombre, ni estar en la morbosidad esa como tú... Lo que tenía era un seno, era una concha de trapial, después que tú la exprimes. Con parabólica incluido, un pi 3,14. Así mismo, por ahí venía la cosa. Pero verdad, hay que comportarse. En estos lugares hay que comportarse porque es algo que impacta la primera vez. Yo una vez llegué a una playa aquí también, que no era de nudismo, pero a algunas mujeres les gusta quitarse la parte de arriba para hacer el topless, y se quita la parte de arriba, y aquellos juegos estaban increíbles. Pero uno como que... Eres lo más... Sí, eres no, lo pero que... no, yo era más joven. Es la cultura machista, latina, la falta de educación que no hemos tenido en esa libertad, y entonces tú te vas por ahí para allá y te encuentras... Era como Twitter, la lagartija esta que los ojos la hacen así para los lados. Mira, fíjate, si yo no tengo complejo, mira. No. Mira, yo ahora mismo, a tope. Ay, Dios mío. Oye, qué pena, no vamos a poder dar la recarga hoy. Hoy sí estamos por la goma. No, porque no llegamos a los compartidos que teníamos que llegar. Pero, ¿qué es eso? No importa. El lunes la damos y de todas maneras aquí siempre de una forma u otra la damos. No comparten y los de aquí compartan para allá. Y compartan. Dice Odaimi, van a lo de ellos y a lo de los demás también. Sí, claro, ahí van matando jugadas, entonces se liberan entre una cosa y la otra, pero no debe ser. Si hay más espacio, si la playa tiene más ángulo a ambos lados, entonces si ese territorio es como una frontera y no tienes papeles, no entres a esa frontera. Aquí están bien marcadas ese tipo de playas. Aparte, si quieren estar en esa historia, mejor que se vayan para un gogó y ahí lo van a ver de verdad lo que quieren ver. Dice, Maritrini es fundadora de la playa Micallito. Bueno, Micallito era ahí, cerca del Puente Madera. Micallito estaba así, ¿sí? Mismo, sí. Pero ¿quién es? Alfredito, que está en Cuba. Alfredito, yo no fui fundadora, yo era participante, pero fundadora no. ¿Qué cosa es Micallito? Micallito es una playa donde van el espacio donde van los gays de Cuba. Ajá, Micallito. Pero tú no eres del interior, tú no eres de La Habana. Yo era de Río Naranjo. Sí, pero aquella nunca cogió para acá. No la dejaban, eso nunca cogió para el este. Yo salí de Cuba con 16. Sí, es como la gente de aquí, que vive en Hialeah, no sé dónde queda Brico. Mira, yo salí con 16 años de Cuba. Y era una niña, bueno, por eso. Yo me conocía todas las playas del este, desde Bacuranao, que era la playa de los mojones, era una de mis favoritas, Bacuranao. Sí. De la playa de los mojones. Sí, porque ahí siempre te encontraba, si ahí te encontrabas esa hace fecal que venía flotando. ¿Cuál es esa? No. Bacuranao. Bacuranao. ¿Nunca te tropezaste con un proyectito así? Jamás. Yo, mira que yo iba a Bacuranao porque yo viví en Alemán mucho tiempo y yo nunca me encontré no eso que tú estás diciendo. No, de verdad que no. Una vez vi uno tan grande que yo estaba nadando y estaba cansado y me aguanté y seguí flotando. ¡Ay, qué asco! Pero... ¡Ay, qué asqueroso! ¡Qué asqueroso! Jamás, y mira que yo iba a Curanao. Yo me conocía desde Bacuranao, Mégano, Santa María, todo eso por ahí para abajo. La poseta que había en la parte de atrás de Curanao. La poseta de los curas.
le decían la poseta locura. Pues me ¿y por qué la poseta locura? Y profunda cantidad. Porque que era una poseta de recife natural y un hueco donde sí. lo divide y ahí, tú, y ahí te tiraba, pero profunda que te profunda, podías tirar. Pero profunda que... Uf. Tú no, tú flotas ahí, Miley. Pero bueno. ¡Ay! ¡Ay, no! Verdad que la envidia es grande. Te dijo goza. Oye, Maritrini, de nuevo, si quieres soltar los eventos que vas a tener, si quieres un número de teléfono, lo que te dé la gana, dilo ahora. Ah, no, no, sigan. Alfaro está en la calle 8 y la 16, el viernes 12. Estoy con María Antonieta, entren a la página de Alfaro, que ahí está. Y si no, síganme también en mis redes sociales, que ahí yo lo pongo, que es Maritrini, el huracán. Mari con Y y Trini con puntico. Y ahí pueden ver todas las cosas que voy haciendo. El último viernes cada mes estoy en la calle 8 animando los viernes culturales. Ahora viene Gay Pride el día 12 en Miami Beach y así. Y en Guacalito los jueves haciendo ahí, así. Y ahora cuando termine mi recuperación, vienen muchas cosas interesantes y buenas. Mira, dice Daviel que se iba mucho al Parque de la Fraternidad. No, nunca, nunca. Viví cerca del Parque de la Fraternidad, pero nunca. Yo soy otro tipo de ave nacional. Yo no voy a todos los charcos y no me revuelco en todas las aguas. Y respeto que todo el mundo... Claro, claro, claro. Pero no, nunca he ido, nunca fui al Parque de la Fraternidad. Esos eran puntos de encuentros nocturnos encuentro. Donde la gente va a ligar y a encontrar y a sobrevivir y a cobrar. Y también ahí aplica el Copelia, ¿no? No, el Copelia está para allá arriba, para el Vedado. Sí, pero ahí también había una zona que era de... Sí, también era... Sí. Ay, como hay maricón en Cuba. Porque era el Copelia, el Bimbón, el Malecón, el Parque de la Fraternidad, la fiesta de 10 pesos. Ay, Dios mío. Menos mal que, mira, emigré como las golondrinas. Oh, my God. Pero aquí también los hay, bastante. No, bueno. Aquí no hay mucho. ¿No? No, no, aquí no hay mucho porque aquí si te cogen vas presa. ¿Sí? Sí, de sí, noche esas cosas, no, no, no. ¿Ah, no? No, aquí no. Ay, pero... Hay un parque en la 12 en Miami Beach que siempre está rodeado de policía, porque cuando llegué a mí me llevaron para que lo conociera y ya de la primera vez y tuve que salir corriendo de allí. ¿Ah, sí? Y, pero aquí no hay muchos lugares. Gay. Bueno. Miami se ve más grande desde afuera que de adentro. Bueno, se nos fue. Oye, se nos fue el tiempo, caballero. No. Mira, ya. ¿Y para eso tú me trajiste a mí hasta aquí? Pues si vas una hora aquí, ¿no? ¿Cómo que una hora? ¿Qué sí. momento se fue? ¿Pero no te diste cuenta? No, no, porque oye, nadie me mundo... saca a mí esta mañana. Que me muerto. Oye, acá, dice aquí, que... Si no, para afuera no saco, porque el gordo se me va a estar... Que diga el oso, me está esperando de afuera. Entonces, para eso yo no quiero... ¿Qué tú estás hablando? Ay, Dios mío. ¿Qué estás hablando? Bueno, está bien. Hoy, caballero... Esto se puso bueno. Gracias, Maritrini. De verdad, de corazón, Alexi. Thank you, thank you, thank you. Una vez más compartiendo con nosotros en este podcast que está loco, porque esto es una cosa que va por el palmeto, como siempre digo. Gracias, Maile Cuadra. Ay, Maylen. Ay, Maylen, no. Si vamos a hablar ahora. Ay, no, si te quiero tanto. Era una broma. Ay, ¿cómo te... Gracias, Juanito, en los controles. Juanito. Gracias a ustedes y nos vemos el próximo lunes. Y gracias a todos nuestros seguidores que están siempre con nosotros. Lunes y miércoles a las 7 de la noche ahí compartiendo con nosotros. Gracias, lunes nos vemos. Recarga. Lunes de recarga. Sí, el lunes la damos, no se preocupen. Cabero, gracias, tenemos que irnos. ¡Chao! Porque el tiempo se fue. Chao, 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 chao. ¡Chao! Si yo llego a saber eso, no vengo. A todo el mundo le pasa lo mismo. ¿Qué tú dijiste? Sí, que no se va a...